Sean todos ustedes bienvenidos al cuarto capítulo de este especial titulado Juan Gabriel vivo o muerto. El día de ayer les presentamos algunas de las conversaciones que mantuve con Alberto Aguilera Valadez y aunque tengo claro que en la actualidad existen formas de poder hacer suponer una conversación como esta, quiero decirles lo que ya he comentado en otras ocasiones, que mi teléfono, mi WhatsApp, mi computadora, absolutamente todo está a disposición de quienes deseen realizar un análisis exhaustivo en los metadatos principalmente que existen en los mensajes, la fecha y hora de las conversaciones y hasta la secuencia que existen las mismas. Obviamente, siempre y cuando se trate de una investigación seria y profesional o de cualquier autoridad, ya sea de México o de Estados Unidos. Esto está a disposición de todos. Y bueno, pues es así como hoy presentamos la continuación de varias conversaciones en las que podrán descubrir y confirmar la presencia de Juan Gabriel en cada una de ellas. Desde que el comunicador Jorge Carvajal decidió hacer pública su experiencia al lado de Juan Gabriel, el personaje al que todos daban por muerto, muchas fueron las críticas que corrieron después de que el periodista mencionó que Alberto Aguilera Valadez vivía con tan solo 6,000 pesos al mes. Sin embargo, hoy presentamos la conversación en la que el mismo cantante le hace tan impactante revelación. Hablaré con los lugares y ya si decides hacer show me dices para hacer tu lanzamiento. Con un vestuario copia del de Bellas Artes, ¿te imaginas? No hombre, ¿es que me identifiquen? Tendrías que usar maquillaje extra para que de verdad parezca caracterización y exagerar movimientos. Suena bien, pero ¿cobrar cuánto? Pues depende del tipo de show que se monte y se ofrezca. Pero tú siendo el mejor imitador, yo creo que se podría arrancar en unos 20,000 pesos por unos 5 temas en antros. Te conviene más que andar de mesero. Sí, eso sí. Pero en realidad sí ganarán unos 2,000 pesos por noche los imitadores. A Spartacus nos vamos con Jorge Cruz. O te he visto a ti también, tú tienes más estudiada la Durcal. En esos lugares sí, pero yo me refería a discotecas grandes o eventos privados. Por ejemplo, Acapulco. Pero para salir de un apuro, pues rápido, 2,000 o 3,000 pesos la noche. Y quien quiera la foto, la vendemos a 100. Sí. ¿Ahorita con cuánto vives al mes? Aunque no lo creas, con lo mínimo, soy una persona normal. 6 al mes. Sí, lo creo. Pero no está padre, tú necesitas más, Beto. A tan solo 3 días de la supuesta muerte de Juan Gabriel, a través de un canal de YouTube, sorprendió la presencia de una mujer, astróloga y vidente, que se hace llamar Alicia la Psíquica, siendo la primera en afirmar que Juan Gabriel estaba vivo. Sin embargo, en ese momento, la falta de público y la incredulidad ante el tema provocaron las críticas y mensajes en contra de tan atrevida mujer. Pero fue el mismo Alberto Aguilera Valadez el que descubrió y se sorprendió al darse cuenta de las revelaciones que esta mujer hacía a través de las redes sociales. Viendo eso, velo a partir del minuto 6. Va a invocar tu espíritu. Ah, ok, voy. Esa vieja sabe mucho, porque ella tiene un hijo que trabaja en el condado, algo así como socorrista, bomberos, y se dieron cuenta de algo. ¿Tú la conocías? Lo comentó alguna vez, no sé si sigue ese video. No lo conozco, pero habló. Dijo que un cadáver lo entregaban por lo menos 2 días después, y todo fue muy rápido. Pues sí, ¿para qué hicieron esa tarugada? Entonces no es psíquica, sacó las deducciones con lo que le dijo el hijo. Así es, por ahí debe estar ese video, pero como todavía no era famosa, no le hicieron mucho caso. Pero yo sí lo vi, no sé si lo borraron, pero explica todo. Uno de los momentos más difíciles en la nueva vida de Alberto Aguilera Valadez fue sin duda ese momento en el que en total soledad tuvo que enfrentar el miedo que sintió cuando el 19 de septiembre del año 2017, un temblor de magnitud 7.1 sacudió a todo México y el epicentro se suscitó a pocos kilómetros del lugar donde vivía. Estas son sus primeras impresiones después de tan terrible acontecimiento. ...19 de septiembre del 2017... ...20:19 horas... Beto, ¿cómo estás?
Beto, me imagino que no tienes luz ni internet, espero sea eso y que estés bien y tomando tu medicamento. Te mando un abrazo. Hola, estoy casi muerto. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste incomunicado? Desmayado, tirado. ¿Has estado solo o te están apoyando? Gente que no conozco me ayudó. Ay, Beto, tienes que tener mucho cuidado. Si necesitas algo, dime. Ahorita bien, gracias. Déjame establezco. Ok, y avísame cualquier cosa. Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Salí a comer a un comedor comunitario por agua. Y sí, vengo lleno y ayudé en lo que pude. Andaba con mi gorra y cubrebocas, pero me lastimé mi pecho y ya no pude hacer nada. Ten cuidado, Beto, y qué bien que ayudes y te den de comer. Me duele mucho mi pecho. Toma diclofenaco. No tengo. ¿Y no hay farmacia cerca? No, mijo, es un dolor muy fuerte. Luego perdí mi poco dinero, traía en mi como bolsita. Imagínate cómo ando. Y este dolor por querer ayudar, nomás me chingué yo. Tengo miedo. Oye, ¿vas a ir a Jojutla? ¿Cuándo? Avísame. El sábado, ¿necesitas algo? Ok, a ver qué te puedo mandar, algo de material mío. ¿Material tuyo para qué? Para que lo conserves, me refiero a que se pierda en los escombros. ¿Qué llevas juntado? Ve afuera de los Walmart, Chedraui. Agua, medicina, jeringas, chocolates, agua energizante. ¿Tú qué necesitas? ¿Tu casa no se destruyó? Se cuarteó en algunas partes. Comida enlatada, atunes, cosas así. ¿Y medicina, agua tienes? No mucha. Tú arma una despensa para mí. Mando a alguien por ello. Ok, pero dime, ¿medicamentos no te hacen falta? Papel higiénico. Comida, iré a ver qué me dan de comer. Ya tengo tu despensa. ¿Qué trae? Que ya qué, digo qué y qué. Pues agua, frijoles, atún, elote, papel higiénico, pasta dental, cepillo, shampoo, desodorante, etcétera. Sí, desodorante que te den Rexona Clinical, que se moche Chedraui. Si existe, pues, esa tienda aún, ya ni sé. Sí, compré uno que sale muy bueno, no irrita, no sé si sea de ese, ya está en la caja. Tranquilo, varias cosas para la gente. Perdón, ¿traen varias cosas? O sea, cajas. Sí, algo. ¿Con quién vas a ir? Agua, pañales, toallas sanitarias, desodorante, atún, jugos, galletas, servilletas, pastas, etcétera. Con tres amigos. ¿Y Carlos? Él no, ni sabe. Él anda de lucido en los lugares de desastre y gorreándoles la comida, y eso a mí no me gusta. A mí ya no me ha hablado desde que perdí el número. Cuando tembló primero, de ahí no me ha hablado. Así es la loca, le dije cómo estabas y yo creo le valió, pero cuando necesite te escribe, ya verás. Sí, eso no dudo. Ok, yo te armo algo para ti, tú preparas lo que quieras que guarde y me lo mandas. Yo estaré el sábado a mediodía ya. Mira, Beto. Qué hermoso. Vengo llegando de ayudar. Poco, pero ayudé a repartir. ¿Y cómo te sientes? ¿Comiste ahí? Sí, comí jugo y tortas del Chavo. Beto, Mande. pensé que dormías. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estaba lloviendo. ¿Tú qué haces ahorita? Casi todo cerrado, sin actividades y luto. No puedo dormir. El ambiente en todas partes es horrible. Yo anoche me dormí a las 8 de la mañana. Desperté más tranquilo al mediodía. Me salí a buscar comida, a ayudar a empacar. Y regresé hace rato, como a las 9. Y volví a salir y regresé a las 11. Andaba aseándome. No puedo dormir tampoco. Me siento en la taza del baño y aún siento me mueve. Y no quiero ni cerrar la puerta. Me baño y no quiero cerrar los ojos. Desde que se dio a conocer la terrible noticia de que Juan Gabriel había muerto, muchos fueron los supuestos amigos, familiares y empleados que salieron a hablar para contar sus experiencias al lado del Divo. Y aunque cada uno de ellos se autocalificaba como el mejor amigo de Juan Gabriel, no se imaginaban que en realidad, para el gran compositor mexicano, cada uno de ellos solo fueron unos aprovechados. Como dije alguna vez,
Los mejores éxitos los hicimos cuando más hambre teníamos. Exactamente. Cuando estás cómodo ya no le pones atención a muchas cosas. Ahí tienes a Luis Miguel. Tiene que conocer el hambre para volver a generar. Así es. Tus montones de amigos empleados ahora sí han de valorar todo lo que les diste y lo que ganaban contigo. Pero en su momento nada más querían chingar. Sí, todo se aprovechaba. Pero les llegó. El que ahorró, la hizo. Nada es eterno. Nada. Y no creo que hayan ahorrado porque seguramente pensaban, me lo gasto, al fin hay más. Ante la gran experiencia musical de un personaje como Juan Gabriel, el periodista Jorge Carvajal acudió a él en varias ocasiones para hablar sobre distintos proyectos musicales que tenían que ver con nuevos cantantes en busca de un buen arreglista y compositor. Sin imaginar ninguno de ellos que detrás de su lanzamiento discográfico podría estar el mismísimo Divo de Juárez. Oye, me preguntan algo. Los temas se van a hacer con banda, pero la pregunta es, ¿los arreglos que tú nos des ya vienen con la música de la banda? ¿No hay que grabarlos aparte? ¿Y las partituras tú también las haces o cómo se maneja eso? Solo ocupo la voz a capela, a como quieran la tonada, y yo hago la magia. Con banda, la orquesta o hasta la Filarmónica de Londres. A manera, quise decir, de como la quieren cantar. Pero ya no tendríamos que meter a los músicos a grabar, ¿verdad? No, nada. Yo la entrego ya con la voz empalmada, como le hicimos con David o con El Potrillo, que casi nadie fue al estudio, solo mandaron su voz. ¿Tienes algo de eso para enseñarlo? Tengo de mi voz. Por ejemplo, mandé así. Pero ella tendría que grabar su voz en el estudio para que quede mejor. A ver. Solo ocupo así la voz. ¿Y después cómo quedó? De hecho, esa es maqueta. No fue grabada, solo la dirigí como se cantaría, o sea, la produje. Desde que se dio a conocer la serie de televisión Hasta que te conocí, se generó mucha polémica alrededor del supuesto maltrato sufrido por Juan Gabriel a manos de uno de sus hermanos, dando pie a que varias personas opinaran al respecto. Sin embargo, es el mismo Alberto Aguilera Valadez quien nos da su propia versión de aquellos lamentables sucesos. No, ¿qué salió? El viejo ese Osvaldo, el del mariachi, dijo que tienes unas marcas en la espalda porque tu hermano te pegó con unos alambres para que caminaras como hombre. Ah, pero no muchas, o sea, como dos o tres. Fue con vara y una de rasguño de un árbol. Y dijo otra cosa, pero ahora no me acuerdo qué fue. Ah, del Junior, dice que te lo regalaron y que lo ponías a vender fotos para que se ganara lo que comía. Muchas han sido las veces en que se ha dicho que a Juan Gabriel no le gustaba usar teléfono, no le gustaba el internet y que incluso casi siempre estaba incomunicado. Pero ¿cuál es la verdadera razón por la que al Divo de Juárez no le gustaba usar teléfono? ¿Y por qué no te gusta usar teléfono? Pues mira, principalmente por espías. Ya no sabía de quién cuidarme. Eso fue desde el 2000. O solo me hablaban para tonterías, o sea, solo por escucharme. Y tenías a los peores dentro de tu casa. Hacían perder el tiempo. Sí, pero todos hablaban. Quería descansar y el fregado teléfono sonando. Y bueno, me sentía vigilado. Lo bueno que ahora ya no hablan, solo escriben. Y si te hartan, los bloqueas y ya. Me sentía con él o la obligación. Sí, me imagino. De responder o el compromiso. Entonces, todo por correo, hasta para mis hijos. Soy raro desde chiquito. Eso decían mis compañeros. Mientras que fans, familia, amigos y público en general festejaba el cumpleaños de Juan Gabriel el pasado 7 de enero, el Divo de Juárez pasaba por terribles momentos después de sufrir una caída que lo dejara sin movimiento durante varias semanas. Tuve un accidente, mijo. Todo bien, ya en casa. ¿Qué te pasó? Me caí de las escaleras y me chingué la rodilla. No puedo mover bien la pierna. Fui a urgencias a un hospital, aquí rural. Medio me sobaron, pero me acomodaron. Por poco me enyesan. Les dije que si seguía igual, pues sí.
pero me dejarán así ando, llorando del dolor. Horas me atiendan. ¿Y te dieron medicamento? ¿Quién te ayudó? Diclofenaco, una vecina, pero estoy muy mal, vale madre. Quiero descansar ahorita. Ando viendo, pero de que me curo, me curo. Son chingaderas. Me caí sobre la rodilla derecha todo mi peso y tronó. Ahorita de estar hinchada la rótula. Descansa la pierna. Pero la dejaré descansar. Sí, me duele, lloro. Del dolor tengo temperatura. Ya me imagino. Tómate un tempra si tienes. Sí, y que torolaco. No manches, vengo llegando. Me duele a morir. Me sobaré mi pierna. Descansa, pero ya no te estés apachurrando mucho, no te vayas a fregar más. Ok, sí, mijo, ando vendado. Descansa y relájate porque también te espantaste, a ver cómo amaneces. Sí, gracias, ya anduve con trabajos. No he podido dormir, me duele mucho. Buen día, mi niño. Hola, ¿no tendrás fractura? No creo, porque me dicen que no podría moverlo. Tengo muy hinchada toda la rodilla. Puedo moverla para los lados, atrás, pero no para enfrente, o sea, acostado y encogerla. De enero del 2018. Hola Beto, feliz cumpleaños, pásala increíble y cumple muchos años más. Te deseo lo mejor y sobre todo mucha felicidad. Felicidades, ya te felicité por todos lados. Gracias mijo, ando mal de mi pie, no se me desinflama la pantorrilla. ¿Has caminado? No mucho, porque me duele. Pues sí, eso te va a tardar. Me voy a poner unos fomentos calientitos. Sí, si tienes vinagre, mejor ponle al agua. Ah, ok, sí tengo. Cumpleañero, ¿cómo estás? ¿Estás viendo Azteca? Beto. No, ¿qué pasó? Cuéntame, no vi nada. Pues estuvo un imitador, Gian Gabriel, cantando como tú en vivo y lo hace muy bien. ¿Quién será? Luego pasaron la película que hiciste con Verónica Castro y Sara García. Nobleza ranchera. Y luego el concierto de Bellas Artes del 97. Sí, esa. Pensé que estabas viendo. ¡Wow! Todo un día mío. No, me quedé dormido con el medicamento. No aguanto la pantorrilla. Te tienen que revisar y sacarte placas, Beto. Pero es la pantorrilla. Como si me hubiera roto un tendón. Pues si te duele tanto, puede ser. Te juro que me duele un chingo. Como si mi pantorrilla creciera y ya no cupiera en mi piel. Como si quisiera explotar. ¿Y se ve muy hinchado? Tómale foto para preguntar, no vaya a ser una vena. No, hinchada, ¿cómo te explico? Morado no tengo, pero hinchada como inflado sí. Haz de cuenta como cuando te da un calambre y se pone duro. Haz de cuenta así me quedó, el calambre duro, duro. Lo muevo y no se mueve de que está duro. Y yo estaba muy flácida, ¿me explico, mijo? Uno de los primeros cantantes a los que Juan Gabriel dirigió en su lanzamiento musical fue Luis Miguel, quien rápidamente se convirtió en uno de los intérpretes favoritos del Divo, razón por la que no se perdió ningún capítulo de la exitosa serie de Luis Miguel, y desde su refugio disfrutó del último lanzamiento musical del llamado Sol. Oye, ¿viste la serie de Luis Miguel? Sí, el capítulo 1. ¿Te gustó? Un poco, porque pues sé la verdad. ¿Sabes dónde grabó su primer disco Luis Miguel? A mí como que no me coinciden cosas. ¿Dónde? En mi casa, en mi estudio. ¿En serio? ¿En cuál? Conocí bien a su padre y a él de niño. ¿Tú lo dirigiste? En Juárez nos contactamos. ¿Y el padre sí era tan cabrón? Estudio Alberts. Sí, muchos huevos. Le di dos canciones para su primer disco, Mentira y Lo que me gusta. No sabía que Mentira era tuya. Sí, de hecho la canté en Bellas Artes en 1997. Oye, ¿y la mamá cómo era? Se me hace que era muy tímida. Pues siento que la golpeaba, estaba asustada. Pero lo apadrinó el Negro Durazo y López Portillo. En el 82 grabó. Todo el dinero del mundo para su disco. ¿Te fue bien entonces en ese momento con él? Pues tenía a todos encima, Durcal, Agustín, Lucía, D'Alessio, Aída, todos, era algo común. Y todos fuertes. En ese tiempo para mí, y pues iba comenzando, solo me lo encargaron. Como era de esperarse,
El gusto de Alberto Aguilera Valadez por la música va más allá de un escenario, de un estudio de grabación o de la presentación de un disco. El amor de Juan Gabriel por la música se puede concentrar única y exclusivamente en un pequeño cuarto, con música de karaoke, un sencillo micrófono y su inseparable guitarra, retomando varios de sus grandes éxitos, grabando desde su casa, lejos de los grandes estudios de grabación a los que estaba acostumbrado y mostrando una voz más madura y evolucionada que en sus últimas producciones discográficas. En exclusiva, te presentamos algunos fragmentos de versiones musicales hechas por Juan Gabriel después de su supuesta muerte. Aunque te enamores otra vez mi vida, aunque tengas todo, que seas feliz, darle mucho más. Te extraño tanto, vida mía, tanto, tanto, que hay momentos en que ya no puedo más. Y bueno, pues es así como hoy les presentamos algunas de las muchas conversaciones que he tenido con el Divo. Y es importante aclarar que en todo momento hicimos la lectura y recreación de los mensajes de WhatsApp con voz que obviamente no es de Juan Gabriel, para el mayor entendimiento de todos. Y bueno, pues con esta información los esperamos el día de mañana para presentar nuestras conclusiones e información de última hora con la que cerraremos nuestro gran especial titulado Juan Gabriel vivo o muerto.